Bueno, pues hoy nos hemos venido de chiringuito. Estamos en la época, estamos... Bueno, la época, en junio estamos. Es verdad que el tiempo de momento no es el tiempo preveraniego que estamos acostumbrados, pero hemos querido venirnos a un lugar que ofrece una forma de mostrar la cocina de playa distinta, con toques asiáticos, toques orientales, con nueva cocina, pero con también cuchareo, productos tradicionales y habituales en la zona. Nos hemos venido hasta Aguas. Entre con nosotros. Nada más entrar en agua, lo que nos ha sorprendido es el entorno maravilloso, el faro a un lado, el santuario de la Virgen de Regla en otro, la playa absolutamente espectacular, el mar, el entorno es privilegiado. Estamos con el dueño de Agua, que es Manuel Pantoja. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Esto de Agua, ¿es verdad que el nombre te vino en un sueño? Sí, me vino en un sueño, teníamos barajados varias posibilidades, nosotros siempre habíamos sido Picoco, era ya difícil, no quería repetir la misma nomenclatura y me gustó, creo que lo soñé, no quiero ser cursi, pero creo que fue así y me gustó cómo quedaba estéticamente con la W, quedaba muy aristas, muy bonito, quedaba un nombre que me gustó. El entorno es privilegiado, ya decimos, bueno, por favor, si encima se come bien, no te quiero contar cómo fue este verano esto, ¿no? Hombre, de eso se trata, de que se pase bien. ¿Qué ofrecéis en la carta? ¿Qué tenemos en la carta? Pretendemos ser un poco de todo, ¿no? Y sobre todo, hombre, que el que venga a la zona se encuentre con lo que espera. Sobre todo pescado y sobre todo cocina fusión también. Estamos intentando que sea toda una experiencia, que llegues desde por la mañana y puedas desayunar, puedas comer, puedas tomar alguna copa, puedas cenar y puedas seguir de copa. O sea, toda la experiencia completa de lo que es un día en este magnífico marco de la playa de Regla aquí en Chipiona. Y en este almuerzo vamos a contar con un comensal de excepción, fue 16 años alcalde de Chipiona, 20 concejal, Luis Mario Parcero, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes ya, muy bien, en este sitio envidiable de Chipiona, que es el Agua, donde este magnífico e impresionante espectáculo de santuario de Regla, océano Atlántico y faro de Chipiona, pues único en Andalucía. Una ensalada templada de chipirones con la salsa esta de pimiento, por poner un ejemplo, solo aquí. Muy rica, una salsa de pimiento y tiene una acidez de la salsa muy agradable. Perfecto para comenzar. Yo es la primera vez que tomo un rollito de primavera con salmón, con espárragos y además perfectamente diferenciado. Sabores marinos con dos tartar, uno de atún muy bien condimentado, con huevas de pez volador y un tartar de salmón completamente distinto, igualmente sabroso. Lo mejor del almuerzo ha venido al final con un ceviche de corvina con cítricos, que es una bomba, ¿no? Y luego con la misma la misma salsita del ceviche, esa potencia la hemos utilizado para un sushi con una gamba rebozada originalísima que le aporta un crujiente, sobre todo al interior también del sushi, muy particular, y un maki que no le ha ido a la zaga ni mucho menos. Bueno, el moscatel lo hemos encontrado al final en un micuit de pasas al moscatel que ha compartido un postre variado con un tocino de cielo muy untuoso, bastante rico, y un brownie de chocolate templadito
con una bolita de la vainilla. Bien, pues desde Agua cerramos, nos pedimos, agradecemos a Manuel, a Mara, su hospitalidad y sobre todo el habernos descubierto una cocina que va mucho más allá de la cocina que conocemos habitualmente de un chiringuito. Esto da un paso más y recomendamos que vengan a probarla porque va a merecer la pena. Muchísimas gracias, esperamos veros por aquí lo antes posible y os esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias.